Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Joppe y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de Joppe es el nombre con el que se denominaba una ciudad de la costa israelita. Se encontraba a 58 kilómetros de Jerusalén y le servía como un puerto en donde afluían las embarcaciones, por lo que Joppe recibía primero las importaciones en víveres y otros objetos antes de alcanzar a la capital del reino. Al muelle llegaban contenedores con madera, piedras preciosas, ropas y cualquier tipo de especie. Joppe en los libros sagrados. El término Joppe en la Biblia aparece reflejado en varias ocasiones, pues muchas personas acudían a este lugar para hacer compras. Es mencionada en las cartas de Amarna, cuando se describía la llegada de los barcos. Allí fue Jonás, en el momento en el que intentó huir de Dios con destino a Tarsis. Se le vio subiendo a una canoa. El apóstol Pedro también visitó el sitio y se quedó a morar durante un largo periodo de tiempo. Habitaba en la casa de un hombre que tenía de profesión curtir las prendas y la madera. En este sitio fue en donde Pedro resucitó a una mujer a la que le decían Tabita. Viviendo en casa de Simón, tuvo una visión, la cual reveló que el evangelio debía ser para todo el mundo, sin importar la religión que profesara, si era judío o no creyente. Se reconoce a la población por su alto índice de adquisición de madera, pues la buscaba mucho para construir el templo de Salomón. De igual modo, el efecto de las reparaciones del mismo santuario, después de que los babilonios lo destruyeron. El pago por servicios fue dinero y alimentación a las tripulaciones, bebidas alcohólicas y aceites especiales. Estos regalos los recibieron los sidonios y tirios por traer cedro desde el Líbano, con el permiso y autorización del rey de Persia, Ciro. Etimología de Joppe. El apelativo Joppe quiere expresar belleza, y le decían así a la población por la hermosura de la vista, a pesar de que ésta estaba construida detrás de grandes murallas que no permitían ataques de ejércitos. Se cree que los primeros pobladores fueron los de la tribu de Dan, quienes alzaron las paredes altas para evitar conquistas. Hoy en día, Joppe se conoce como Jafa y es un importante centro portuario para Israel. Se encuentra situada en las orillas del mar Mediterráneo, encima de una colina de 35 metros de altura. Su número de habitantes es 360.000. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com.